Los chicos que cayeron en la trampa de Jussi Adler-Holsen. Hay novelas que lo más interesante de ellas es intentar averiguar, junto con el escritor, quién es el asesino. Averiguar y resolver el enigma. En otras novelas, lo más importante será el contexto, la sociedad donde esos crímenes se han cometido, y lo más, el autor pondrá el acento en la crítica social. En esta fascinante novela, ya sabemos quiénes son los asesinos, pero no los conocemos en toda su profundidad. A lo largo de la novela, Jussi Adler-Holsen, en Los chicos que cayeron en la trampa, nos irá acompañando para mostrarnos las aristas, los matices, las profundidades del mal en el alma humana. Son personajes triunfadores en una sociedad estructurada, plácida y tranquila como es la sociedad danesa, que se ve interrumpida por crímenes brutales. Tenemos al comisario Mork, un policía un tanto peculiar, con una secretaria con la que no se termina de entender y un ayudante de origen sirio que no maneja bien su lenguaje y que le crea algún tipo de problema. Los chicos que cayeron en la trampa es un amplio muestrario, es un fresco, vivo y terrible de lo que es las profundidades de la maldad humana. ¿Cómo es posible que haya gente capaz de sentir placer en el dolor que produce a los otros? Estos personajes poco habituales en las novelas que hemos ido leyendo, poco habituales en las novelas de tipo enigma, poco habituales en las novelas negras, son los que nos muestra Los chicos que cayeron en la trampa, de Jussi Adler-Holsen, un nombre que será difícil de pronunciar para algún lector, pero que seguro que se acordará, que entrará a las librerías, a los grandes almacenes, diciendo, por favor, ¿hay alguna novela más de ese danés de nombre complicado? Los chicos que cayeron en la trampa. Una novela que es muy fácil de leer, pero muy difícil de olvidar.